Hola, hola, hola. Soy sí, con la de Montevideo, Uruguay, Fernando Otero. Est este, vamos a aprovechar, son ya una y pico de la mañana, ya del día miércoles este, 24 de abril del 2024. Y bueno, ya están nuevamente los. Eh, voy a hablar de política internacional, acá está obviamente una fuente informativa, verás, que está prohibida por este Imperio Genocida. Vamos a hablar de las últimas incursiones de los cobardes, eh, como siempre matando niños, en, no solamente en, en Gaza, ¿no? Ahí está, vamos a mostrar acá, la Cruz Roja critica, aumento, critica, critica, fíjense, ¿no? Dicen, son nenes malos. Estas incursiones, cuando dice incursiones israelíes en Jordania, es que se llevan puestos a unos cuantos niños, jóvenes, o a alguien que piensen que hoy o mañana se puede convertir en una persona que les los quiere que no, 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 no someter a su población. Todo el que se vaya a oponer hay que masacrarlo, porque son cobardes, lo vimos que han hecho con el con el ejército iraní. ¿no? Yo lo dije, vayan y busquen mi canal. Mucho antes dije, bueno, ahora viene el ataque, el ataque a Tel Aviv y a estos le van a temblar las patitas. Y fíjense lo que fue vergonzosa la respuesta con unos, se llaman cuadricópteros. Unos pequeños cuadricópteros eh, vergonzosos que los, no sé, o sea, los. Hasta se duda si fue de ellos, ¿no? porque a ese nivel tan bajo es increíble. ¿no? Eh, pero si incluso se hizo un video, eh, voy a hacer varios comentarios breves porque no me va a dar la memoria del celular. Eh, ya revisé antes de entrar, pero dije: bueno, si no, se me hace más tarde y ya no puedo comentar est este tipo de cosas. En el informativo desinformativo de los sionistas que replican los canales en nuestros países, con RT, Spunic eh, prohibido, eh, HispanTV prohibido, etcétera, etcétera, todo lo que es eh, las fuentes oficiales, eh, bueno, eh, 200 periodistas asesinados por estos cobardes en la región para que no se sepa nada de lo que ha hacen. Hicieron y van a seguir haciendo lamentablemente por ahora. Eh, eh, en el desinformativo que escuché en la jornada de ayer ya... Hablaban de la falta de neutralidad de la ONU. Dije, wow qué bueno. Yo no podía creer lo tragicómico de lo que estaba escuchando. No... La falta de neutralidad, porque algunos de los integrantes de la ONU, de estas este, divisiones que son relativas a, a los derechos humanos y la defensa de, más que nada de la defensa de la región, como que es un sector, ¿no? Donde, obviamente, como. Eh, hicieron, la estrategia fue espectacular, ¿no? Holocausto, bomba atómica, imperio entonces como son el imperio somos los dueños y entonces ellos tienen la capacidad con un veto de una afrodescendiente defendiendo a los europeos enemigos de los afrodescendientes este con ese veto no se permite que el estado que es el dueño de la tierra se convierta en estado para que siga habiendo un estado criminal inventado por el sionismo y la ONU en la, en la, en la tierra palestina. ¿no? O sea que la falta de neutralidad era porque estaban muy alineados con, <laughs> con la defensa del pueblo palestino. No, las cosas que hay que escuchar por Dios, traje cómico. Eso por un lado. Obviamente que cuando hablamos de los desinformativos en eh, estos pagos, estamos hablando de fascismo, ¿no? Por eso hace... Bueno, mientras estaba escuchando, mandé ahí al Canal 4, uno de los grandes... Eh, eh, o sea, uno puede decir, pecan de ignorantes, pero digo, un día. Ahora vamos 200 días, 7 meses, y siguen ignorando, por ejemplo, en las últimas horas uno de los informes, uno de los informes hablaba de, siete, de seis niños asesinados en Gaza por estos cobardes y también mandé, así como lo me llegó, lo reenvié, de la destrucción de embriones, porque o sea la idea es que no se reproduzcan. En estas incursiones eh, de este genocidio cobarde, esta masacre de niños indefensos, habría que ver a, a cuánto equivale, ¿no? O sea, cuántos años eh, frenan, porque obviamente lo que hay que tener en cuenta es que estos que están solo para la plata son unos enfermos, por eso están eh, su vida, son unos pobres infelices, ¿no? Los que invadieron la tierra, ¿no? Eh, tienen que llevar de otros lados para tratar de tener más población que lo que es el mundo árabe, que se reproduce por suerte bastante, y, y es fundamental que en la región haya muchos hermanos eh, ocupando la tierra palestina, además de los palestinos, ¿no? iraníes, sirios, libaneses, etcétera. bueno, comenté acerca de bueno, les comento acá cosas que aparecen acá, ¿no? Esto no, 200 días de agresión de los cobardes en tierras palestinas. Bolivia pide procesar a Israel por genocidio que comete en Gaza. Eh, esto, un analista revela por qué Irán debe, de, debía atacar a Israel. Yo creo que acá no, 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 no hay dos lecturas. En la madrugada del sábado viene a ser, ¿no? Ya no me acuerdo bien, porque ocurre una cosa tras otra, ¿no? Cuando Rusia, ese avión ruso interceptó al F-35, que era no, no piloteado, o sea, era un dron con esas características, que llevaba una bomba no atómica de, sino que se llaman nucleares eh, eh, ahí conviene, conviene hacer un comentario de la pasada no muy a la pasada que las bombas de racimo que emplean estos asesinos que lo han implementado en la zona de Palestina no estoy hablando en la época que teóricamente el mundo el mundo entero con todos estos medios criminales occidentales cuando digo occidentales eh, hace unas horas tenía que explicar en un grupo que hablo de Occidente, ¿no? no hablo de Sudamérica, no hablo de Cuba Occidente, no hablo de Venezuela Occidente, y uno dice sí, pero es Occidente <coughs> no, yo estoy hablando del gran eje que son los la asociación para delinquir, ¿no? Estados Unidos, Europa, eh, Canadá, Europa, Europa, Oceanía, Europa, Israel, Europa, Europa es lo que generó todo lo demás ahí están los grandes eh, causantes de las guerras por la historia la, históricamente no hay una guerra que no sea por estos criminales ¿no? eh, los otros lo único que hacen es eh, defenderse y hubo algún pasaje de bueno en determinado momento del imperio japonés o chino lo que sea o lo que sea fueron circunstanciales pero las masacres por el mundo sistemáticos son de los mismos las bombas de racimo y el uranio empobrecido deben ser considerados decían y considero que es más que verosímil lo que estoy escuchando igual que o sea uno dice bueno Estamos en guerra y entonces vale esto o, esto o lo otro. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué está implícito? ¿Qué está explícito? ¿no? Los misiles hipersónicos que tiene Rusia no los se usa. Y eh, todo lo que tiene que ver con nuclear, todo lo que tiene que ver con energía nuclear. Por legislación interna, no necesita que haya nadie de afuera, ¿no? O sea, ellos se mandan solos. Eh, ¿Quién va a ir a mandar a Rusia? Por Dios, estos cobardes. 54 países que no pudieron, todos unidos tratando de... En fin, pero lo que digo es que eh, hay una interna ahí, una legislación que impide que no sea solo en caso que sea de defensa, nada más, ¿no? Bueno. Pero cuando estos eh, intentaron, que no era para cuatro, sino para siete puntos, que ya estaba premeditado y que la inteligencia rusa, iraní también, ¿no? pudieron este, saber, era el plan de que, bueno, generar un apagón general para poder entonces eh, frenar la defensa de Irán y ahí es importante que quede claro que bueno que eh, quieren más sanciones occidente, los europeos, los europillos, como dice Almejo, ¿no? los vergonzosos alcahuetes europeos quieren más sanciones para que culpara a Irán por haberse defendido y no dicen nada, están de brazos cruzados mientras estos cobardes, asesinos, nazis siguen masacrando niños en la tierra palestina, ¿no? Este, bueno, ¿qué más? Eh, no, que a, a ver si puedo encontrar algo que les voy a comentar más, pero no, antes les digo algo más acá. Eh, no, eh, esperen un poquito, esperen un poquito. Ah, está, lo encontré fácilmente. No, porque ya debo estar eh, para que se me corte sin poder mostrar todo lo que quería mostrar. Es cortito eh, este, igual. Eh. Simplemente para comentar que ya, además de estar incursionando mientras tanto, como lo hacen habitualmente, ¿no? Mientras mandan a unos a seguir masacrando en Cisjordania, ya entraron a Rafá. Bueno, pero no. Eh, hicieron un video eh, haciendo creer al mundo occidental de que... O sea, acá es fundamental que quede claro mi post análisis, mi interpretación al respecto. <coughs> Perdón, está hablando del nivel en el que están estos eh, cobardes, ¿no? Por eso tienen que inventar ese tipo de cosas, ese tipo de bajeza. Eh, hicieron creer que dentro de sus ataques habían destrozado la base militar esta que ahora veo que aparece ahí que irán lo mostró no lo abrí pero lo voy a abrir en este momento para que lo veamos pero ven que abajo dice euronews no vamos a la fuente iraní dice irán difunde a ver Tras el ataque a Irán en la madrugada de este viernes, la Agencia de Noticias Oficial Iraní ha mostrado en este vídeo la instalación nuclear de Isfahan, a 400 kilómetros al sur de Teherán. Son imágenes supuestamente grabadas después de los disparos de las baterías de defensa a iraníes contra el ataque que Israel no se ha atribuido. Fuentes estadounidenses citan a Israel como autor de la respuesta al ataque con misiles de Irán durante el fin de semana pasado. En la base de Isfahán funcionan tres pequeños reactores de investigación nuclear suministrados por China, que según Irán no han sido afectados. Irán asegura que se trata exclusivamente de ingeniería civil. Irán cerró el espacio aéreo en la madrugada del viernes y varios vuelos comerciales de pasajeros tuvieron que cambiar la ruta, entre ellos aparatos de Dubai Emirates y Fly Dubai. Una situación que ha hecho caer a las bolsas asiáticas en su apertura. El Nikkei japonés ah, cae más del 3% ¿no? en la mañana y los precios del petróleo sí, Siempre tienen el poder los sionistas. Los inversores era se ¿no? por el temor a una nueva escalada en Oriente Medio. Bueno, lamentable pero es así. Siempre los impresentables europeos, ¿no? Pero bueno, un poco lo que quería mostrar, ¿no? Esto hicieron creer que habían destrozado ese, esa base militar y bueno... Ni la. Eh, lamentablemente no es el video que quería mostrarles. Porque es un iraní que graba un recorrido eh, de cada rincón. Para mostrar. Fíjense cómo quedó. Cuán dañado está. Y mostraba las instalaciones todas impecables. ¿no? Digo todo esto porque me acuerdo que al otro día. o dos días. sí, al otro día, el domingo, aparece promovido por el sionismo en youtube un, eh, un payaso porque era vergonzoso escuchar a ese tipo mostrando en una ciudad miren miren como el temor que tenemos y no sé qué claro porque saben que irán no ataca los que atacan civiles son todos los sionistas usando eh, el terrorismo sistemático como hicieron en el Crocus City Hall, como lo han hecho en Afganistán, como af masacraron en Irak, como lo hacen en Siria, como lo quisieron hacer en Líbano y lo han hecho sistemáticamente por el mundo entero. Por Dios, claro, lo que hacen en Ucrania con la población, la pobre población ucraniana. Eh, que, o, o, o sea, quieren huir con Rusia, que los defiende. Los malos son los rusos y son los que los defienden. Por Dios, las cosas que hay que escuchar. Típico funcionamiento del sionismo, ¿no? Bueno, dejo por acá un saludo cordial.